De acuerdo con el Departamento de Salud de Estados Unidos, más de 6 millones de personas mayores de 65 años de edad padecen de Alzheimer en el país. El Alzheimer es una enfermedad que tiene factores que llamamos modificables y no modificables. Los factores de riesgo no modificables son, por ejemplo, el sexo. Las mujeres lo sufren más que los hombres. También la genética, eso no lo podemos cambiar, los genes que nosotros tenemos, y es el riesgo familiar inevitable que vamos a tener. El Alzheimer se define como una enfermedad cerebral degenerativa y progresiva, dado su efecto en la pérdida de neuronas y las conexiones entre ellas. Esto perjudica la capacidad de los pacientes en funciones como recordar, pensar y, lamentablemente, en la independencia de actividades rutinarias. Todo lo que es lo cognitivo, ¿verdad? Pensar, estar consciente, ¿verdad?, de su alrededor. Una de las complejidades extremas es la demencia, que impacta en 80% de los enfermos. En Estados Unidos, del total de pacientes, el 8.1% son mujeres y el 5.4% son hombres. Expertos sugieren prestar atención a los factores modificables. Por ejemplo, una rutina diaria de ejercicio físico de 30 minutos reduce el riesgo de padecer Alzheimer hasta en un 40%. La dieta es un factor modificable. Si consumimos una dieta baja en carbohidratos, rica en antioxidantes, y por ejemplo tomamos café, que tiene muchos efectos antioxidantes, todo esto ayuda a proteger el cerebro. La actividad intelectual, el hablar más de un idioma, el aprender cosas nuevas. Entonces, estas son las cosas que nos pueden ayudar a disminuir el riesgo. Las investigaciones han descubierto datos importantísimos en relación a los altos índices de personas afectadas por Alzheimer. Y aquí, la comunidad científica le ha puesto la lupa a Sudamérica, específicamente a Colombia. En el que hay algunas áreas, en un departamento que se llama Antioquia, en el que está la incidencia más grande y prevalencia de Alzheimer en el mundo, porque estas personas tienen unos genes que los predisponen y están sufriendo Alzheimer aún cuando tienen 40 años, 30 y pico de años. Aunque no es conclusivo, se vincula un alto riesgo de padecimiento de esta enfermedad con el vector genético. Los expertos insisten en que la gravedad del Alzheimer puede ser mortal. La persona termina muchas veces con falta de habilidad de poder comunicarse, hasta falta de habilidad de poder movilizarse, alimentarse. Pero hay más. Cada 5 años se duplica la cantidad de pacientes mayores de 65 años de edad con demencia producto del Alzheimer. Sin embargo, la prevención puede ser la clave. Que con detección temprana parece que pueden en algún momento modificar el curso de la enfermedad. Si usted se da cuenta que está perdiendo la memoria, el médico le dice que tiene las primeras señales de Alzheimer, ahí es donde se tiene que comprobar si realmente es esto y ahí mismo ponerse en uno de los estudios. La comunidad científica, por su parte, ofrece fármacos que están en estudio, pero pueden ayudar al tratamiento si existe una detección temprana. Mientras tanto, una dieta sana, socializar, cuidar y atender mascotas, exigirse aprendizaje diario y hacer ejercicio físico son actividades claves para reducir el riesgo de padecer Alzheimer. José Pernalete, Voz de América, Miami.